Más fuertes que María. Así es la solidaridad que puertorriqueños dentro y fuera de la isla han exhibido ante la devastación que hace 3 años causó el potente ciclón Grenda. Tan es así, Maribel, que sin fondos federales o estatales, solo una organización que se originó en la diáspora ha levantado sobre 500 viviendas en la isla a corazón y pulmón, con voluntad y trabajo duro. Por eso se llama Stronger Than María. Miriam Lorenzo estuvo 2 semanas sin saber de su esposo, quien no pudo salir de Puerto Rico en la víspera del huracán María. Se lo encomendó a Dios y desde Virginia, donde vive la pareja, comenzó a organizar ayuda para la isla. Y una noche, dentro de la desesperación, me acosté a dormir y escuché una voz que me decía, y para mí es una voz de Dios y es una revelación. Si tuviera fe como un granito de mostaza, le diría a esa montaña que se mueva y la montaña se moverá, porque tú eres más fuerte que María. Y ahí nace todo. Vi en la visión que Dios me dio, vi este logo y escuché bien claro que yo tenía que hacer algo. Tras la revelación llegó la llamada de su esposo, quien a su vez estaba asistiendo familias aquí. Les quedó clara la misión. Desde entonces, Stronger Than María ha realizado viajes humanitarios, distribuido alimentos, construido y reconstruido sobre 500 viviendas en distintos pueblos. Esta casita tenía el piso lleno de boquetes y estaba desnivelado. Uh-huh. Al María darle, pues parece que la movió. La casita en la que Deliris había vivido por 9 años estaba inhabitable, pero ella estaba muy ocupada ayudando a otros con mayor necesidad. No para mí nada. Yo buscaba para otro, llenaba mi guagua y repartía y estaba hasta las 10 de la noche repartiendo comida. Llegaba aquí a las 11 casi. Hasta marzo, Stronger Than María recibía voluntarios de Estados Unidos y Canadá. La pandemia ha limitado los recursos humanos y económicos. Aquí no hay fondos federales, aquí no hay fondos legislativos, aquí hay el deseo de las personas de unirse a nosotros para reconstruir a Puerto Rico. Para continuar la obra, la organización necesita un local que sirva de centro de operaciones, un finger para mover material pesado y, por supuesto, mano de obra a la que procuran pagarle algo. No podemos pedirle a las personas que donen todo su tiempo, pero mira, un día que vengan y lo donen es un día que nosotros no tenemos que pagar. Y claro, las donaciones, un dólar solo. Que 20.000 puertorriqueños donen, son $20,000 que nos ayudan a nosotros a llegar a tantos y tantos hogares. Una manera de contribuir es visitando su tienda virtual Somos Puerto Rico. Y ahí tenemos varios artículos como mascarillas, sujetadores de mascarillas, diferentes cositas, que la idea es usarlo para esto. El 100% de las ventas se destina a la construcción de hogares. Yo estoy bien, muy agradecida de ello. ¿Qué representa para ti cuando tú ves cómo poco a poco van transformando tu casa y que la vas a poder vivir otra vez? Para mí eso es como un milagro. No vamos a poder resolver toda la situación de Puerto Rico, pero una vida, una persona que nosotros alcancemos, usted puede decir, lo logré, seamos la solución. Ay, qué lindo, seamos la solución. Qué historia hermosa, Grenda. Sin duda es un ejemplo de cómo podemos hacer la diferencia. Como dice ella, un dólar que done 20.000 personas son $20,000, y esos $20,000 van a tocar no solo una vida, claro, posiblemente varias familias. Así es, así que Somos Puerto Rico, busquen esta página en Instagram para que contribuyan con esta iniciativa.